Ya está 11 mercados chinos. De exportado. Yo solo lo he visto allá en la... En los de San Salvador, en Santa Rosa, en el Multiplaza y en el... Hasta en el de Lourdes creo que también hay, pero... Son 5 estrellas que tienen. ¿Ah? ¿Ves? Y todo lo que vos necesites para el arroz chino y que está ahí en esa mesa, vos ya sabés qué es lo que va a ocupar. Vos ya tenés que saber. Ahí tenés el arroz, tenés esto, tenés lo otro, sí, previamente. Probablemente no le va a tocar comprar nada, pero hay que sacar ahí la receta. Oye, okay, cantidades a preparar. Aproximadamente máximo 3 platillos. 3 platos de comida, pues para 3 personas. Para 3. ¿Ah? Vale, no, yo no sé. Mejor se ría porque sabe cuál es la realidad. Ah, en el día que regresé lo podía comprar. Vaya, entonces, cocinen para 3 personas máximo. O sea, no vayan a hacer gran montón. La única que puede hacer bastante es el arroz chino, porque ese casi todo lo comemos. Bastante. No, 2 libras de arroz. Que haga uno si me le pone, que haga uno. Pique. Ah, sí. No, picante como, todo. Como esa, ah, sí. Como que no pique. ¿Para qué no picante? Para lo que no, para visita. No, ya hay a comer chile vos. Sí, vale. Y como sí, que no. La comida es tan condimentada, el condimento. Así como la pasada, aquí qué picada. Sí, rico, estaba poderoso. Pero no, que pique, me falta una cantidad de arroz porque yo me paso de cantidad. Imagino que yo 2 libras, Bessy, ¿cuánto es 2 libras? Una bolsa entera de esa iba a ser, dice. Pero si quieres pero la pesar, me van a pesar porque me pasa casi. Si quieres 2 libras. Todo eso que está ahí, hacela. O si no, anda a comprar la tienda las 2 libras, pues. Por ejemplo, no, no, es que esa ronda es pica. Vayan a volar ese de cámara. Ah, no, porque me pasa. Vaya, entonces. Ya todos saben lo que van a hacer. ¿Tienen alguna pregunta, chicas? ¿Para qué para este ramen? Específico, ¿para qué? Para el lomín. Ajá. Es un fideo específico. Es un fideo, lo venden en las tiendas chinas. Para la wonton venden la pastita, la masa, digo, la tortillita. No es tortillita, es así suavecito como los que trae visita. Ya lo venden y solo vos vas a tener que hacer es el ingrediente de adentro. Ah, hay que ponerle sabor al tuyo porque solo dice wonton, pero no dice de qué. Hace de camarón y de queso crema. Camarón y queso crema. Vaya, se ponen ahí. De pollo puede hacer también. De pollo también puede hacer. De carne. Pero para la sopa sí tenés que echarle, supongo que pollo o carne o camarón. Pero queso crema no la vaya a echar, la sopa. Vaya. Ok. Entonces, por favor, léame la lista, Diana. Jenny, sushi, Daisy. Pollo y carne. Despacio, mamá, con pausa, no tanto así. Daisy, pollo y carne teriyaki. Norma, pollo, carne, agridulce. Naye, guantán y sopa de guantán. De camarón, queso, crema. Sarca, carne y pollo con vegetales. Angie, pollo y carne a la naranja. Bessy, arroz chino de camarones. Joana. Con camarones. Con camarones. Joana, cumpao, carne, pollo y camarones. Rico el cumpao. Ale, picantito. Mona, Mongolia, picantito. Pero chile de árbol. Curry, pollo y carne. Así se escribe. Seco. Así se escribe lo mismo. Seco. No, recién cortado, no que tiene que estar seco. Y el chile, así como cuando va a ser curtido, de chile seco uno. Ajá, algo así, ya seco. Venden, sí venden. Ahí venden cumpao también, por si quiere ir a Don Lee, probar un platillo de cumpao. En Don Lee, sí. El lunes deberíamos de ir. Venden en Sonson Sushi. Vamos mañana. Sí, también está la italiana que está pendiente. Vamos mañana. Ahora podemos ir. Don Lee, donde Don Lee. Ah, ahora. El otro lunes. Ahora podemos ir. Ahora podemos ir. ¿En Samsung? No, yo no he visto ahí un lugar de sushi. Que yo sepa, no sé.
Cabal, ahí vean a la... Vaya, entonces, ¿alguna pregunta, chicas? Nada. Te dije mixto, ¿verdad? Tiene que llevar camarón, carne y pollo. Pero ya lo vamos a traer una imagen y ya más o menos voy a saber yo. Si usted me dice sí, así ya, yo me lo digo. Yo a todas las miro con duda. La única que la miro segura lo que va a hacer es la Angie. Yo creo que sí. La Angie, ¿cree usted que la podemos descuadrar? La primerita que va a caer descalificada. Yo creo que hasta yo misma no voy a... ¿Qué iba a decir? Ahí. Dale, dale, defendete, defendete. No, yo no me voy a descuadrar. Defendete, algo le iba a decir al diablo, dale. No, dime pues. Yo no puedo acabar. Si por el único que sí, de verdad, tal vez tiene razón, va a ser usted. Es que no puede hablar con otras cosas. Nomás déjeme decirle que... De todas las comidas que están aquí en los platillos que van a hacer, todas las conozco yo. Por eso le digo. Así que pero no, la van a regar. Los otros bichos ni las conocen ni saben el proceso. Pero yo les puedo decir. Perdón, hija. No, es que no podemos descuadrar por los errores que hagamos nosotros. También. Imagínense que estemos cocinando un gran bosque. También porque cuando hemos comido comida china. Sí, hemos comido comida china. Cállense, porfa. Imagínense que yo esté cocinando y tengo unos camarones ahí y los camarones los he dejado tapados y están mosqueando. Es obvio que no. ¿Qué tal y la vez si termina de hacer el arroz y lo dejas destapado? Merece acabación. Decile, soy la vez y no soy Lemari. Decile. Ajá, soy la vez y ya te conché. Porque a ver, para allá. No sos quién. Escuché bastante raro que no lo he escuchado. No sé si es de la mona o de la esta, el Mongolia. Mongolia. Ah, vaya, ese sí no lo había escuchado. Ya, una cosa es Mongolia y otra es mongolita, como vos. Vaya, Diana, esos nombres de comida lo guardá porque los hombres cuando les toque previamente van a hacer los mismos platillos, a ver cómo les quedan a ellos. Ajá. Y la salsa no es a desperdiciarla porque acuérdense que va la ronda de hombres también después. Sí. Y esa ronda de hombres la vamos a tener que hacer un poco seguida porque la salsa se pueden vencer ya abierta, así que. Ajá. Sí. Ajá, sería bueno. Siento que yo misma me voy a acabar. Mira, ahí no va a ser el plato de Mongolia, sino que el de Mongolia haciendo un plato. Bueno, ya lo va a probar, no me vaya a pedir, oye, porque no lo va a dar. Son bien ricas. Nunca las he probado, creo yo. Son bien ricas. Son bien ricas. Los chinos todos lo han probado, así que todo pues. A mí sí me gusta. Pero no todos. ¿Cuál? La comida china. Aquí el que va a disfrutar de esta comida va a ser Pei. Sí, pues esta comida. Porque cuando vamos a China da una hartada de chino. Ah, yo también, pero Julio también. Julio, otro. Es que ahorita, como les digo, a mí solo es todas las comidas que están elegidas, todas son buenas. No hay ninguna que tenga mal sabor o sabor raro. Yo te puedo decirte que es el único que no he ido a mencionar en Mongolia. El único que no he oído mencionar ahí en los videos. Es rico, es una salsa, es parecida a la teriyaki, es dulce, es más espesa. Bien espesita. El que le tocó a Johanna nunca. Ajá. Y el curry pica. ¿Cuál es el curry? No. No. Ah, ocupado, no me acuerdo. Ya le voy a enseñar. El curry pica de puro condimento, rico el curry. El curry casi viene siendo casi como indio, hindú. Ajá, porque indio. Tiene un picante, pero de especies exageradas. La salsa curry también la venden. Lleva un montón de cosas. Pero venden ya la. Mire, Johanna, si usted lo sabe preparar, el cumpao le va a quedar así de delicioso como se mira aquí. No, así. Pero los vegetales, mire, quedan semicocidos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Eso es lo que. Ajá. Mire lo que le decía: chile seco, maní. Quiero ver el mío, espéreme. Y la salsa. Chile.
Eso es cebollines. Busca sopa de manteca. Pura sopa, mira. Pintado de la. No, para ver. Es que va bien falso, la vea full camada. Y si vamos al lucho, vamos al súper a conseguir lo que fuera bueno. Vaya, la sopa tuya, Nayeli, tiene que ser así. Quiero ver. No veo, aguantan ahí. Y obviamente no están fritos, guarutas, están sancochados. Ella lo quiere ver, los guantan fritos ahí adentro. Pero entonces yo se los voy a meter ya fritos, porque así. No, van fritos, los guantos estos van sancochados. Es la misma masa, la misma tela que va a ocupar, pero van sancochados. En la sopa, pues vaya. Sí, que esos son los que van a la sopa. Esos son los otros van fritos. Y si vamos al chino y a comprar. Ya no, ahora. Así me va a venir. Así debería de quedar. Los amarillitos. Ay, eso es lo más popular. Así me espero yo el sushi de la Jenny, ve. Ah, vaya, está, lo tiene poco, ve. Ah, pues a mí así me tiene que dar. Grave, cambiámele por favor a la. Ay. A la vía le vamos a dar tres tipos de sushi. Sí. El California, ese rico. Se me la está quedando. Así, sí. Búsqueme el lomi, que yo ni sé ni cómo se escribe. ¿A dónde lo busco aquí? Ah, llega que no más, porfa, que un ratito más. ¡Párenme! El chistín como que no sabe, me. ¡Chistín como que no sabe, chupe! ¡Este sapo, me! No me bebe las páginas que tengo ahí. Huela, Alejandra. No me voy. La prima. Ajá. Cama, hay uno que va. Busca el curry. ¿Ah? Busca el curry. Curry, una salsa blanca. No me diga que este es el plato que yo siempre pido en el chino. ¿Cuál? El hombre, el hombre, que necesita, dice, porque está llamada con un profesor. Tengo llamada con el profe para que me enseñe bien. Sí, 2 minutos nomás. Ah, pues sí. Es el que siempre me ha gustado. Pero tengo que echarle camarón, res y pollo. Yo sigo diciendo que fuera bueno ir al chino y comprar el sopa. Qué bueno, Nayeli, gracias por tu opinión. Vamos al chino y vamos al chino. Gracias por el aporte. Vamos al chino, vamos al chino. Jenny, este es uno de los que va a ser. Este es California. Yo puedo ir. Voy a rebuscarte para buscar. Lleva aguacate, cangrejo y salmón. Los palitos. ¿Sí? ¿Ya conseguido los palitos? Ya está, este es uno de los que va a ser la Jenny. California. No. Hola. Para hacer. Va, que así me lo pido a mí. ¿Qué es? Sí, algo así. Para hacer cabales y para representar bien lo que vamos a hacer, usted tiene que comer con los palitos. También he conseguido los palillos, sí. Cierto. Ajá, ¿a quién? Ah, sí, la Emily le gusta. Nos enseñan cómo se ocupa eso. Este es el curry. Sí, ese es el curry. Queda entre verde y blanco. Es bastante ofensivo. Sí, es bien fuerte. Solo con el dedo. Sí, es ofensivo y te pica solo de. Te pica cuando entra y te pica cuando sale. Ya tengo el outfit perfecto. La paqueta. Se agarra así de. Vale, entonces si ya todos están claros con lo que van a cocinar. Buena suerte. Ah, sushi de plátano. Sushi de. Los dos moñitos. A ver si hay. Ya tengo el outfit, ¿no? No, las dos mechitas. Cama, a la Ale, ahora sí le luce que traiga aquí a cosas que pone con la base. Ah, ahora sí. Sushi de plátano y sushi. Sí, con palillos aquí en algún. Sushi de pescado, de pescado, ni modo. De cangrejo, cama. Ah, pero muy complicado. Ella dice que van a venir peinadas. Caro, pues vaya, caro. Con vestimenta, cierto. Carne de cangrejo. Mire este. Me voy a meter allá. Vaya, ajá, pero que lleve el de plátano y de ahí otra, que otra. Una. Este es California. De camarón, sí, pollo, carne, de queso crema. De plátano. Queso crema, sushi. Sí. Hay un sushi que lleva un plátano así recubierto de plátano, bien rico. ¿Ah? Cubierto después de la capita. Tenés que conseguir esa, creo que es como una tela de piel de pescado, creo que es. Con la que va cubierto. Es todo
Yo no sé cómo va a hacer, Jenny, yo nunca he hecho eso, pero suerte. Yo no lo llevo por dentro, alga. Va, entonces, si todo está claro, buena suerte a todos, chicos, chicas, digo chicas más que todo, y nos vemos cuando toque. Adiós.